Shit, they're smoking B. Rotate B, rotate B. Wait. Go ahead. They're pushing A. Whoa, wait, no, they're here at B. Come on, rotate back. Take back that sight, you got this, man, go! 12 seconds later. Oh god, no, run! Run! Come here! Hey! Come on, get out, friends! Pizza! Stop. Can I borrow your phone? Oh, shit. I have triumphed. All right, let's go. Throwing a decoy. Yo, can I get a drop? Did you just cough? Yo, did you just cough? Really, what the fuck? Nah, get away from me. Dude, are you serious? Cover this area. No. El famoso multijugador que definiría a GoldenEye 007 para Nintendo 64 estuvo a punto de no ver la luz. Según palabras de los desarrolladores, este modo fue introducido muy tarde durante el desarrollo y fue programado durante las últimas semanas de programación de este juego, y que de hecho, todo este trabajo apresurado se hizo sin la autorización de sus superiores. Para el concepto en el cual los personajes de Star Fox pudieran hablar y tener animaciones de estar abriendo y cerrando la boca durante los diálogos, Shigeru Miyamoto se inspiraría en algunos programas de televisión ingleses con Muppets en los años 70 u 80, más principalmente el programa Los Thunderbirds, el cual era el favorito de Miyamoto durante esos años. De hecho, si el juego tenía mucho éxito, se tenía planeado crear un programa de televisión con las marionetas de Star Fox, y se planeaba usar al creador de los Thunderbirds para crear a los Muppets. Según los creadores de Mortal Kombat, Ed Boon y John Tobias, comentan que la razón por la que se agregarían los movimientos amistosos conocidos como Friendship, en el cual no provocas un fatality a tu personaje, sino que haces un gesto de amistad. Este elemento se debe principalmente a que esta creación sería la forma de burlarse de toda la atención negativa y protestas públicas que recibió el juego durante su primer título, debido a las muertes sangrientas en este juego. Durante una sección de preguntas a Naughty Dog tras la salida de Crash Bandicoot 2, los desarrolladores del juego confirmarían que Neocortex utiliza productos para la calvicie, más principalmente Rogainer, un producto el cual es muy famoso por tener mucho minoxidil, pero ellos en tono burlesco agregarían que solo lo utiliza en algunos sitios de la cabeza. En Castlevania, Aria of Sorrow para Game Boy Advance, si nos metemos a alguno de los cuartos de guardado en el juego, notaremos que en el fondo de estos, entre los escombros, podemos encontrarnos partes del ataúd de Alucard que utilizaba para guardar sus partidas en Castlevania Symphony of the Night, siendo una referencia y confirmándonos que es el mismo castillo, pero con algunos cambios en el mapa. En Bioshock Infinite, durante nuestro primer encuentro con Elizabeth, ella hace un agujero en la realidad, transportándonos a París. En este punto, podemos ver un teatro en el cual, como función, dice que se está presentando la revanche du Jedi, que se traduce como la venganza del Jedi. Esto da una clara referencia al primer nombre propuesto para el episodio 6 de Star Wars y el retorno del Jedi, el cual se iba a llamar la revancha del Jedi. Durante la creación de Spyro the Dragon para PlayStation 1, se tenía planeado que el diseño de ese personaje fuera de color verde,
Sin embargo, los programadores verían que este elemento causaría muchos problemas en el gameplay, ya que Spyro podría mezclarse fácilmente con el color de la mayoría de los entornos en este juego, más en especial el entorno verde o el zacate, y esto lo volvería invisible, batallando para encontrar al personaje, por lo que al final se decidiría crearlo con el color morado para evitar esta confusión. Contrario a lo que se creía en la época, se sabe que el juego PlayStation All-Stars Battle Royale, más que ser un plagio de Super Smash Bros., en realidad es un tributo a la versión japonesa de este juego, el cual es llamado All-Stars Green Melee Super Smash Bros. El juego Beautiful Joe en algún momento se tenía planeado que se llamara Red Hot Man. Sin embargo, a última hora decidirían cambiar el nombre, debido a los posibles conflictos de derechos de autor que podían tener con la banda Red Hot Chili Peppers, ya que los nombres son muy similares. En Mass Effect 2, si lanzamos una sonda al planeta Urano, eso provocará que Eddie haga comentarios extraños con el nombre del planeta, como sondeando Urano o realmente comandante. Al igual que los juegos de Pokémon en Game Boy, Pokémon Stadium tuvo tres versiones del mismo juego. El primer Pokémon Stadium sería Pokémon Stadium 2, y Pokémon Stadium 2 sería Pokémon Stadium Gold and Silver. El primer Pokémon Stadium japonés sería el único que no saldría de Japón. Originalmente, Superman para Nintendo 64 iba a ser un juego de mundo abierto de interacción libre, pero por culpa de DC Comics y Warner Bros. Terminó siendo esta pobre versión del juego que todos conocemos, debido a que la productora y la editorial de cómics pensaban que los programadores no estaban haciendo el juego como ellos querían, haciendo demandas a los desarrolladores y obstaculizando el desarrollo de este juego. Una de las demandas más conocidas era porque Superman no debía poder golpear a las personas reales y otras cosas estúpidas. Los susurros que podemos escuchar cuando utilizamos el plasmido de posesión en Bioshock Infinite, en realidad son diálogos de la obra Romeo y Julieta del escritor William Shakespeare, pero interpretado al revés. En Zelda Twilight Princess, originalmente iba a ser una secuela directa de Wind Waker, con su trama y su estilo gráfico tipo cel shading. Sin embargo, las bajas ventas de Wind Waker en GameCube hicieron pensar a los directivos de Nintendo que de seguir utilizando ese tipo de gráficos animados venderían mucho menos, por lo que se optaría a no solo crear un juego de Zelda desde cero, sino utilizar un aspecto más realista para vender más. El 85% de las misiones que podemos jugar en GTA San Andreas son tutoriales para muchas de las misiones secundarias, recolección de objetos, actividades y demás cosas para juntar el 100% del juego, pero mezclado con la trama y la historia principal del juego. What's your name? Start with a C. Start with a G. Start with a Z. Nothing nasty now. What's your name? Spell it. Your name.